A las buenas, gente. Tras acabar de momento las misiones de Dogfish, tenemos que conseguir la seguridad de una banda de motoristas. Y para ello, vamos a tener que completar misiones para ellos. Ahora, vamos a buscar al jefe en The Greasy Chopper. ¿Mitch Baker? Vale. ¿Quién es? ¿El barbudo o el de... está jugando al billar? Vale, el del billar. Soy mafioso, ¿me da esos 2 minutos? Y nos manda Ken Paul. Habría pagado por verlo. Y si quieres hacerle el favor, tendrás que unirte a su banda. Sí, sí. Y te dirán que salgas y eches una carrera con sus chicos. Requisitos sencillos. Necesitas una freeway o un ángel. Un ángel es lo mismo de una freeway, pero con la bandera americana. Te vas a la posición de salida y la cosa es simple. Tienes que ganar. Si llueve, hay más posibilidades de que te la hosties, pero ellos también las tendrán. Y tienes que ir siguiendo los círculos rosas. Un buen lugar para adelantar es el edificio Germán Kondo. Porque ahí es, en su curva, se la hostian sin excepción. El pero de esta moto, la Ángel, es el mismo que el de la Freeway. El giro es un poco delicado. Ahora vas a ver, te quedas ahí, vas a ver cómo el tío se va recto, se da hostiao. Si ahí, si lo haces bien, puedes amasar la ventaja decisiva. Para allá, ganar, y si lo haces bien, ganar sin ninguna complicación. Solo tienes que estar pendiente, lógicamente, de los coches y del giro. Y atento al mapa para saber dónde están los puntos de control. Ahora, si es recto, también puedes acortar por las curvas, pero lo he hecho con cuidadito, que no es lo mismo en coche que en moto. Ya. Ahí, un giro a la derecha y hasta la puerta del bar. Y aquí lo vamos dejando por ahora. Y en la siguiente entrega tendremos que dar rienda suelta a todo nuestro cabreo a bordo de una Harley. Así que ya, si el tiempo no lo impide y con el permiso de autoridad, nos vemos en la próxima entrega.